I'm here in Medellin talking to someone from Venezuela. Venezuela. De dónde eres? Caracas. Caracas. La capital, yeah. Caracas. ¿Y por qué usted es en Medellin? Vine a buscar... Agua. I need agua. How much is agua? Bien fría, helada. Bien fría, very frío. Bien ¿cuánto? Fría, 2,000 pesos. 2,000, okay. Sí. Okay. ¿Dónde viene? Estados Unidos. Estados Unidos, bienvenido a Colombia. Oh, gracias. Bienvenido. Gracias. Dios lo bendiga, mijo. Gracias. Bien. Colombia es un sí. País muy... Sí, muy bonito, Colombia, muy lindo. A la orden, bonay, agüita. Bonay, papi. Bonay, a la orden. I gotta get my money. California, Estados Unidos. Me encantaría conocer Estados Unidos. Oh, sí. Oh, muy difícil. Venezuela. Yo. Oh, Venezuela. Sí. Oh, bueno. Está muy horrible allá eso, Venezuela. Oh, sí, Venezuela. No hay comida, no hay nada, chamo. Gracias. No hay comida. Allá no hay comida. Yeah, here, man. Here. Gracias, yeah. Por allá no hay nada. He's from... ¿De dónde eres? Venezuela. ¿Por qué Medellín? Situación en crisis, Venezuela. Ah, sí. Y tú es que venirme. En Venezuela, muy mal. Sí, al momento está presentando una crisis muy enorme. Sí. Entonces, pues, toca a los venezolanos, los habitantes, estamos dispersados en varios países. Ah, sí. Para poder subsistir. Sí. Medellín es muy bueno. Medellín es muy bueno. Y no solamente Medellín, muchos países también. Muchos países, pero Venezuela sí. Es el país que está más en crisis ahora mismo en América. Oh, en América, sí. Latina. America. Venezuela, sí. Okay. El país más en crisis, chamo, está en crisis. Oh, bueno. Venezuela, pero bueno. Oh. ¿Y cómo usted, cómo lo han tratado aquí? I'm here in Medellin talking to someone from Venezuela. Venezuela. De dónde eres? Caracas. Caracas. La capital, yeah. Caracas. ¿Y por qué usted es en Medellin? Vine a buscar subsistir acá, subsistir de manera que no se puede en Venezuela y hay que buscar la solución. Uh-huh. Y pues para mí la oportunidad se me presentó de venir acá en Medellín y pues aquí estoy enfrentando. Sí. Y en Venezuela, muchos problemas. ¿Cómo? En Medellín, en Venezuela, tienes muchos problemas. ¿Problemas? Sí, Venezuela. Muchas situaciones. Muchas. Venezuela en crisis, está declarado en crisis. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, uh-huh. Es un dictador. Oh. Y pues tiene al pueblo sometido a lo que él diga. Uh-huh. Y no es así, tienen que sacarlo de ahí. Uh-huh. Por eso es que Donald Trump, el presidente, quiere invadir la Venezuela. Uh-huh. El presidente Vladimir Putin, el presidente más aliado a Venezuela, ya habló 2 horas en la casa en Washington con Donald Trump. Se habló de un nuevo CNE en Venezuela, uh-huh. Se habló de una nueva Asamblea Nacional. Sí. Se habló todo, hermano. Sí. Y además de eso, dijeron no, vamos a invadir a Venezuela, hay una opción militar para eso. De hecho, las aeronaves estadounidenses han violado las costas venezolanas. Venezuela, sí. Claro, las han violado y todo, están preventivos para cualquier ataque, ¿sí me entiendes? Están declarados en guerra. Oh, bueno. Igual que Colombia también, le ha declarado la guerra a Venezuela. Y... Conchale, una guara. Colombia, Venezuela. We say, oh, we have a. ¿Por qué usted es en Medellín? ¿Por qué Medellín? Bueno, buscando las oportunidades que no se nos dan en Venezuela. Venezuela. Tenemos un gobierno que persigue a quienes piensan distinto y quienes pensamos distinto a él, no nos queda de otra que emigrar. Oh, porque si no terminamos presos. Oh, well, sí. ¿Y te gusta de Medellín? ¿Qué me gusta de Medellín? Sí. Bueno, mira, de verdad que él, su gente. La gente ha sido muy receptiva con los venezolanos. Ah, sí. No es como en otros países como Panamá, que los que sufren de xenofobia, pues atacan a uno porque va a su país a buscar oportunidades. Sí. Nosotros acá en Medellín hemos sido bien recibidos, su gente, su trato, las oportunidades que se han presentado. Y bueno, lo importante es crecer y darle a ellos más de lo que nos han dado a nosotros. Gracias. Aprenda mucho. Buena, mijo. ¿De qué parte eres? Punto Fijo, Falcón. Sí, estado Falcón. Falcón. Sí. Queda 6 horas de la capital, Caracas. 6 horas. 6 horas de la capital. Oh. ¿Es tu amigo? ¿No? No. Paisa. Paisa. Ah, es un paisa. Paisa, hágale. Paisa. Es paisa que os le va a decir. Relájese. Ah, papi, nada, por acá.
almorzando. Yo traigo confesiones. Oh, para YouTube. Porque es Venezuela y sí, sí. Tienes muchos problemas. Ah, sí, no. De igual. No, todo pues, de por sí. Y es quien, Cabiló, Tenemos una cultura y hoy el día de hoy puede ser, el día de hoy puede ser ellos y el día de mañana puede ser nosotros. Entonces nos han atendido con una energía muy tremenda. Siempre. Pues eso es algo que se agradece y se hablará bien independientemente de cualquier parte del mundo que esté. Siempre tenerle fe a ellos. Gracias. Venezuela declarado en crisis. ¿Muchos venezolanos? No, eso no. Colombiano. Pero sí habemos muchos por venezolanos en estado. Oh, muchos. Muchos. No hay comida. Sí. So aquí es muchos venezolanos. Sí, muchos. Más de 8 millones. Más de 8 millones. ¿Really? Sí, más de 8 millones. Wow. Imagínate, muchos. Imagínate tú, más de 8 millones acá. Habitando acá, emigrando acá, para poder comer acá. Imagínate. Antes Venezuela es muy bueno, antes. Sí, con Chávez, ¿sí? El presidente Chávez, todo era muy bueno. Chávez es muy bueno. Sí, Chávez era una excelente persona. Oh, sí. Una calidad de persona Chávez, eso sí se puede decir. Maduro no. Maduro es malo. Pero murió, murió y le dejó el poder a Nicolás Maduro y acabó con eso. Acabaron con las riquezas de Venezuela. Pues Estados Unidos está a punto de invadir a Venezuela y yo creo que es lo mejor que puede pasar. Invadir a Venezuela y poner un nuevo gobierno y que sea lo que Dios quiera, hermano. Pero ya la gente está aguantando física y moralmente hambre. Sí. Está aguantando mucha hambre, hermano. Ok, gracias, amigo. Que esté bien. Gracias. ¿Qué más conoces aparte de este parque, tú? ¿Qué? ¿Conoces el Parque Explora? ¿Otro parque Botero? ¿Otro parque? ¿Conoces otro? Oh, yo conozco muchos parques acá. Muchos parques. El Parque Explora. Explora, hay que montarse en el metro. En el metro. Y lo lleva uno hasta allá, y uno va por allá a tomarse fotos y pasará buena por allá también. Y es todo bien. Pero si usted quiere, vamos para allá y conocer el Parque Flora. ¿Ya conoce Parque Flora? Antes, sí. Sí, ya lo conoce. Sí. El Parque Flora. Muchos parques. Parques Flora, queda para allá. Parque Flora, El Explora, queda más allá de aquel lado. Explora. Sí, allá es muy bonito también ese parque. Eso es el Museo de Antioquia. Museo de Antioquia. Allá, arriba. Están renovando para ponerlo bonito todo para este mes de diciembre. Lo están renovando, pero mira la diferencia, vea. Museo de Antioquia, vea. Renovándolo para ponerlo bonito. Bonito. Sí, claro. Un Superman. Un Superman, papi. Véalo aquí. Yo creo que lo que debo, sí. Sí. Hoy debo 500. Sí. El último concierto. Sí. Qué igual así, que en paz y que debo 500. Sí. Un Superman, sí. A mil, guarapo. El palo de la serie, el cargador portátil, vea. Para el celular. No me diga, papi. Ok, seguimos. Sí, vea que todo lo están renovando, mira. Sí. Todo lo están renovando. Chico, venga. Hay agua bien fría. Robocó. Aquí hay de todo, mira, aquí hay de todo. Tengo agüita, la princesa de la casa. Ese es el Hotel Nutibarra. Venga para que lo vea más acá. Hotel Nutibarra, uno de los más famosos en Medellín. Muy famoso. En Medellín, sí. Hotel Nutibarra. Okay. Sí, ese, muy famoso acá. Okay. Sí, muy bonito. ¿Cómo le parece muy la viejo. Cultura? Sí, muy fino. Pues, sí. ¿Cómo le parece la cultura acá? Bueno. La cultura excelente, ¿cierto? Excelente. Excelente. Aquí le gusta, aquí se amañan los extranjeros. Se amañan quedan amañaditos.
aquí es no, muy... pues, si tú quieres, pues yo te puedo acompañar para que vamos para el Parque Flora, al parque. Esto de hoy today, no. Hoy no. Hoy no. Hoy puede ser otro día también. Sí. ¿Tienes WhatsApp? ¿Ah? ¿Tienes WhatsApp? ¿WhatsApp? Mm-hmm. No, pero si quieres, anota el número mío. Ok. ¿Tienes un lapicero? ¿Un lapicerito? Oh, no tienes. No, porque lo dejé por allá, no tengo celular. Oh, no. Lo dejé por allá. No tengo. Oh, you, it's maybe Miami to you. Trabajando aquí mucho. Sí, todos los días. Okay, todos okay, los días okay. Por aquí por todo. Okay, okay. Como un loco vendiendo agua, chamo. Okay. Es que la libretica que anda la nota, si me entiendes. Okay. Es la libretica. ¿Cuándo regresan? ¿Tu nombre? Víctor. Víctor. Víctor, usted se llama cómo? Okay, Richard. Richard. Sí. Richard. Clayton Richard. Victor. Clayton yeah. Richard. Yeah. O Richard. Okay. Ah, Richard. Okay. 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 Sí. Okay. No, pues ese es de los temas famosos acá de Colombia, el Multibarra. Ya que ahí se quedan puros extranjeros, vean todo eso, extranjeros. Extranjeros. Sí, claro, no se queda toda la mayoría. Okay. ¿Cuándo viene entonces otra vez por ahí? ¿Cuándo viene otra vez? ¿Cuándo vuelve? ¿Acá? Por mañana, o just. No lluvia, no problem. Lluvia, problem. Sí. Yo quisiera llamarlo para que vamos para allá lejos, para conocer por toda esa parte, ¿verdad? Allá, por el Parque Flora. Está el teleférico. ¿Te montaste en el teleférico? ¿El Metrocable? Oh, sí. ¿Metrocable? Eso es una chimba, hermano. Una chimba. Eso es el Metrocable. Eso es una chimba, parce. Una okay. Chimba, hermano. Okay. Cuando tú quieras, pues yo te llamo, pero pues, si vamos y nos montamos en el teleférico. Okay. Claro. Okay. Sí. Bueno, Richard, entonces vamos a trabajar entonces. Okay. Y que estés bien. Sí, bueno, I saw you. Suerte. Wait first. Talking to the Venezuelan guy. Here's some more